Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo dorsal. Eso significa que hoy competimos, hoy corremos media maratón de Huelva, 21 kilómetros, un circuito que va a ser duro, exigente, con bastantes repechos, dos vueltas al mismo circuito. Hoy la estrategia va a ser salir un poquito más a machete que lo que hicimos en la media maratón de Sevilla, sabiendo pues los ritmos que estamos tocando, que me encuentro bien. Semana que viene tenemos maratón de Roma, así que también espero no calentarme demasiado. Hoy, por cierto, estreno las Prime X de Adidas. Las zapatillas prohibidas, ilegales, de Adidas. Son las zapatillas con las que descalificaron al ganador de la maratón de Viena el año pasado porque no cumplen los estándares estipulados por la World Athletics. Según esta normativa, los corredores élite y federados no pueden llevar zapatillas con una suela mayor de 4 centímetros y en este caso las Adidas Prime X tienen una suela de 50 milímetros o de 5 centímetros, que es este pedazo de troncho que tenemos aquí. Por lo tanto, estas zapatillas no servirían para competir a nivel ya un poco más profesional. Evidentemente, para amateurs, si las queréis probar, las queréis utilizar, no os van a decir absolutamente nada, no pasa nada. Pero las tenía por casa por estrenar y creo que es el momento indicado porque las Adios Pro 2 las tengo ya reventadas de todos los kilómetros que les he echado. Porque la semana que viene tenemos maratón de Roma, entonces no me quiero cascar mucho muscularmente y este extra de amortiguación lo voy a agradecer. Y porque estaban en casa cogiendo polvo y ya toca que salgan a la calle a correr un poco. Llevo dos geles de Mountain, uno sin cafeína y uno con cafeína, más o menos me lo tomaré en el minuto 40 y a la hora de carrera. Como siempre ya sabéis, me podéis seguir en Instagram, que es donde voy contando todo mi día a día, en TikTok, que subo vídeos que no vais a ver en otras redes sociales, y en Strava, evidentemente, ahí tenéis todos los entrenos que estamos haciendo, todas las competiciones colgadas ahí. Atentos, porque después de la Maratón de Roma de la semana que viene nos vamos a la Ultra de Formentera. Pedazo de carrera que quiero competir a muerte, creo que me encuentro muy bien y es una carrera que es muy perfil mío, así que la voy a disfrutar. Y ahora sí, a calentar ya por esta media maratón de Huelva, 21 kilómetros, a ver cómo se portan las patas. ¡Vamos! Cinco minutos y empezamos. Vamos allá por la media. Nos ponemos por debajo de los 4 minutos en esta primera vuelta. Kilómetros, ritmo 3:45, 3:50, por ahí vamos. Vamos. Que me vea en el YouTube. Grande. Este tío es muy grande. Pues ahí vamos ya. Para el kilómetro 4. ¡Vamos, vamos!
practicando para Roma ya. Adoquines. El rey de las carreras. Está en el norte, en el sur y en todos lados. Kilómetro 6. Vamos, vamos. A ver si puedo juntarme con ellos. Kilómetro 9. Completando la primera vuelta. Son dos vueltas. Ritmo de 3.47, 3.50. Ahí vamos. De momento bien. ...37.50... 10K. Kilómetro 13, es un circuito duro, todo el rato subir, bajar, muchos repechos, pero bueno, manteniendo a 3.50, 3.45, 8 kilómetros y lo tenemos. Me encuentro bien, vamos. Kilómetro 15, 56.30. Vamos, vamos. Últimos 6. Otro repecho. Gel. Una hora de carrera. Y para arriba. Últimos 4. Si aguanto la media de 4 kilómetros, bajo de 1.20. Pasa que ahora está picando para arriba. Últimos 2. Kilómetro 20. 1:15. Lo tenemos ahí, va. Vámonos. Corriendo solo, ¿eh? 300 metros. Vamos. ¡Vamos, Miguel! Entramos al estadio. ¡Vamos! 1:19. 200 metros. Terminada 1:19. Han salido 200 metros más, o sea que según Strava es aún menos. La media entre 3.45, 3.46, 3.47 ha estado cada kilómetro. Ha sido un recorrido duro, con muchos repechos de subidas, de bajadas, muchas curvas, y han sido dos vueltas al mismo circuito. Han salido 125 metros positivos, que para ser una media maratón de asfalto es bastante, porque es lo que os digo, han sido muchos repechos. He controlado muy bien los ritmos, me encontraba cómodo en esos ritmos de 3.45, 3.50, que sabía que podía ser el objetivo de hoy. He salido un poquito más agresivo que en la media de Sevilla, que fui un poquito más conservador porque hacía mucho tiempo que no tocaba el asfalto y no sabía por dónde, qué ritmos podía estar. Pero hoy, ya sabiendo un poquito más y viniendo de la 5K, que nos salió muy bien de tiempo, he salido un poquito más confiado y ya lo habéis visto, mejor marca personal aquí en media maratón. Hemos tenido tramos de calles de adoquines, ya practicando para el maratón de Roma, así que ese es el objetivo ahora, recuperar bien esta semana que tenemos por delante, y en Roma, ahí con la salida al lado del Coliseo, disfrutar de la maratón, de mi primera maratón internacional, y compartirla con todos vosotros. Así que suscríbete si no estás suscrito y nos vemos domingo que viene a por los 42 kilómetros. ¡Adiós!